Voy a comenzar con una pieza muy antigua, una de las cantigas de Alfonso X, este rey Alfonso el Sabio de la Edad Media, y donde pues, se refleja mucho la atmósfera que se vivía en aquellos tiempos. España tuvo toda una época donde podían convivir e interactuar de muchas maneras personas que tuvieran diferentes creencias. Entonces es un periodo en el que convivían tanto musulmanes, judíos, cristianos y pues toda esta diversidad y esta riqueza es lo que caracteriza mucho de esta música. Thank you.
presencia. Esperamos que disfruten toda esta semana de eventos, conferencias, conciertos. Pues volviendo al tema de Hildegard von Bingen, era una mujer que lo que ella hacía no era común para su época. Cuentan las historias que dentro del mismo monasterio ella tenía ciertas celebraciones para sus novicias y que en algunas ocasiones le habían mandado llamar la atención de otros conventos, de otras madres superioras, el por qué vestía a sus novicias de blanco, que con unos velos muy largos, coronas en la cabeza. Y era impresionante la manera en la que ella escribe, describe con tantos detalles esa conexión mística que tenía con el universo, con la naturaleza, su percepción de las cosas, su conexión totalmente entregada, ¿no?, en su propio camino de aquella época. Entonces hice un pequeño homenaje a ella y a Jeris. Thank you.
Escocia hace mucho tiempo, en la época de las cosechas, se reunían las mujeres a recoger los granos de trigo, y también en el otoño le quitaban la, la lana a los borregos y comenzaban a hacer esos hilos delgados de lana para hacer las bolas y luego poder tejer toda su ropa. A esta acción se le llamaba shearing o shearing, y este canto es acerca de eso. Yellow corn and the younger fields, and
Una de las cosas que me encanta sobre pues, todas estas culturas tan antiguas, por ejemplo, en el área de Bretaña francesa, Bretaña, el área de Finisterre, Pénicaud, Roussillon, hay muchos castillos medievales y hay mucha construcción en piedra. Tenemos que recordar que dentro de todos esos territorios al oeste de Europa hay muchos dólmenes y menhires. Los dólmenes, estas construcciones con un techo de piedra de una sola laja y varias colocadas en forma de casitas, y también los menhires, estos monolitos enormes, ¿no? Hasta hoy en día se hacen muchos rituales, fiestas. En toda esta área de Karnak, por ejemplo, Lorraine, la gente danza mucho y voy a tocar una de esas danzas tradicionales que le llaman en general Andro o Hantendro si está en 2/4 cuartos y Hantendro cuando está en 3/4. Está en el modo menor eólico. Va cambiando en estos dos tipos de pasos para danzas. Thank you.
cierto. De los textos de Carmina Burana, en los monasterios de Alemania se encontraron muchos libros de poemas, muchos de ellos hablando del amor, hablando de la vida. Este es uno de ellos. Gracias, gracias por su presencia.